Buenos días a todos. La película que vamos a analizar fue rodada en 1956. En 1956, 6 años después de Los Olvidados. La trama es, de cierta manera, sencilla. Son 3 historias de 3 niños. Uno que mata a su padre, otro que le saca el ojo a su compañero y otros 2 donde uno de esos 2 hermanitos muere. Se escucha sencilla la trama, pero Alfonso Corona Blake aquí nos hace ver más cosas de lo que simplemente se puede apreciar con lo que acabo de decir en la historia. Wolfgang Gell, cuando comienza a escribir el Fausto, lo que hace es una reflexión al inicio, y él comienza diciendo que con esto de que primero fue el verbo, él dice primero fue el pensamiento, primero fue la idea, dice no, entonces da cuenta al final y dice no, lo que primero fue acción, el drama, el drama, movimientos a sí mismo, es aquello que es arrojado hacia afuera. Y esto, bueno, estas son las emociones básicas de Ekman, el enojo, la sorpresa, el asco. Esas son las 6 emociones básicas que, según Paul Ekman, son las que el ser humano expresa. Perdón, ¿eh? Es que desde ahí está fallando. ¿Es el micrófono? Ahí está el sonido. ¿Sí? ¿Se escucha? Ok. Estas son las 6 emociones que, según Ekman, son las básicas y que son las que más expresa el ser humano. Pero veamos. La emoción, lo primero que es la crítica. La crítica es saber discernir, saber diferenciar. Y entonces, las emociones nos van a permitir saber diferenciar, saber discernir, pero cuando estamos ante la crítica, que no es como se piensa, que es solamente ver el lado oscuro de las cosas o deshacerlas, no. Es saber polarizar y ver el equilibrio. Cuando entramos en la crítica y sabemos discernir, vamos a entrar en la crisis. Porque como dice Octavio Paz, ante la crisis es cuando nos ponemos enfrente de nosotros mismos y nos ponemos en la punta del abismo, y es donde es un arrojarse hacia adentro. Y ese arrojarse duele porque nos tenemos que quitar la piel y voltearla, nos desollamos, y entonces en ese momento hasta el aire nos duele. Porque es difícil saber que somos seres humanos y que también tenemos defectos. Que tenemos defectos de carácter, y esos defectos de carácter también poseen emoción. El ser humano, como dice Jean Paul Sartre, su gran frustración es la de no poder ser humilloso. La palabra emoción proviene de mover, que quiere decir movimiento arrojado hacia afuera. Tanto drama, que es acción, y emoción, los 2 son movimientos arrojados hacia afuera. Y como decía José Muñoz Cota, una emoción no expresada es una emoción suicidada. Ante la emoción, como hacían los héroes griegos, se va creando la historia. La emoción crea la historia, el conflicto. Y si no hay conflicto, no hay historia. Por eso los hombres buscamos el conflicto, los seres humanos buscamos el conflicto. Pero vamos a hablar de este conflicto que es positivo. El conflicto que es positivo es como cuando uno se casa. Sabe que va a haber un conflicto, pero sabe que también va a haber un final, que es la misma manera de poder ser inmortal, como buscaban los héroes en otra forma. Pero en cambio, hay conflictos negativos, ¿no? Muchos los hemos pasado, que me conflictúo y no está pasando nada, pero ya tengo infiernos en la cabeza, y esa emoción se la voy a dejar al otro, porque quiero que él también llegue al propio infierno que yo tengo. Esa es emoción que está del lado negativo, pero las emociones positivas lo que van creando es el conflicto para crear la historia. Si yo no tengo conflicto, no tengo nada que contar. Como la emoción crea la historia, es un arrojarse hacia afuera. Pero ese arrojar hacia afuera también va creando toda una atmósfera y va creando también algunos ambientes que dentro del cine son importantes y dentro de la literatura. En la película de El camino de la vida, el conductismo está muy bien, bueno, se puede observar. Porque, como dice Freddy Skinner, los estímulos externos también conducen la conducta, más bien, también influyen en la conducta de los individuos, y en la película lo podemos ver cuando comienza Corona Blake a hacer una vista aérea y va poniendo todos aquellos techos de madera y aquellos techos de lámina y aquellas piedras, y se ven los ríos que van haciendo aquellos lavaderos, esos ríos de detergente, esos ríos que van con detergente y que van con tortilla, porque está pasando todo aquello, toda esa zona marginal que en los años 50 también se trataba de ocultar, porque bueno, todavía existía el milagro mexicano, que 6 años antes Luis Buñuel ya lo había hecho y se había enojado hasta Torres Gómez porque decía que su país no era ese, que ese tipo estaba mintiendo. Y como sabemos, pues no es así. Y El camino de la vida, Corona Blake lo que hace es también hacer una extensión de Los Olvidados y sacar al extranjero, que por cierto obtuvo unos premios allá en Berlín en el año de 1957. Vamos a ver lo que es la semiosfera. Judy Lotman comenta que la semiosfera es el lugar y el tiempo en donde se suscita o donde hay movimiento. La semiosfera quiere decir que en ese lugar hay símbolos que pertenecen a ese tiempo y a ese lugar. Si nosotros llegamos a un pueblo y no sabemos el lenguaje, no estamos hablando del lenguaje hablado directamente, sino del lenguaje de la tradición, de todo ese lenguaje que se va creando a través de las costumbres de los pueblos. Si yo no conozco el lenguaje de cierto pueblo, me pueden hasta matar, ¿no? Porque no conozco ese lenguaje. Como en la película de Gisoff, cuando él le tira el pañuelo a María Félix y él lo levanta, ella lo acepta, pero ella piensa que nada más se lo está levantando como una amabilidad, pero él piensa que ella se quiere casar con él porque es la costumbre del pueblo. Nosotros, si no sabemos esos lenguajes que contienen esos lugares y en un tiempo específico, no podemos habitar ese lugar. Porque para poder habitar un lugar hay que saber el lenguaje. Si yo no conozco el lenguaje, me voy a quedar en la soledad. Y en todas partes, hasta en las casas, hay lenguajes que son muy propios y que se diferencian de una casa hacia la otra. La creación de la cultura del arrabal. Arrabal viene del árabe, que quiere decir silvestre salvaje, contrario salvaje de arrabal, pero también quiere decir que son las ciudades que están dentro de la ciudad, pero que también son el exterior de la ciudad. En pocas palabras, que aunque estén dentro de una ciudad, son excluidas, no pertenecen. Entonces a esto los dejan fuera de todo lo que tiene que ver una ciudad, de todos sus atributos y privilegios. Y en la cuestión del arrabal es eso. Dentro de ese lugar también se crea un lenguaje distinto. Y de aquí vienen muchas palabras como el naco, que proviene de la palabra chinaco, como dice Carlos Montemayor, y proviene también otro tipo de lenguaje, como también el albur y muchísimas cosas más. Como habíamos dicho, los estímulos externos también llegan a tener influencia en la conducta de los individuos. En la película lo podemos ver a través de las actitudes de los niños, quienes al ser tan pequeños ya, algunos son asesinos, otros son ladrones, otros son despadrados, como en la película de Los Olvidados, y algunos más, como el gangoso que sale en el segundo capítulo, también comete un delito que es realmente un accidente al sacarle el ojo al otro compañero, que ahora le llaman bullying a esto, pero siempre ha existido el abuso. Y Corona Blake no lo establece dentro de la cita. Esta es una analogía. Cuando en la cita de Los Olvidados matan al Jaibo, el perro que va ahí corriendo es también el inconsciente, es ese perro que anda en búsqueda de algo, no sabe de qué, y sobre los brillos que se empiezan a ver al fondo, también son vasos comunicantes que nos está diciendo que como todo lo que representa el Jaibo son aquellas personas que solamente están abandonadas, porque de ahí viene, como dice Juan Rulfo, Pedro Páramo, y Pedro Páramo es desierto. Pedro viene de Petros, que es piedra, son las piedras del desierto, pero a la vez el páramo es un yermo, y el yermo también es abandono. Lo que quiere decir también en esta cuestión, engarzándola con esta, Juan Rulfo quiere decir que los olvidados también son las piedras del abandono, están cimentados a través del abandono, de un padre que no los quiere reconocer, y que en este caso también el padre es el mismo Estado que tiene que ver con toda esta cuestión patriarcal. El otro. Dentro de la cinta, el muchacho que es gangoso es un excluido del propio núcleo de la escuela. Y aquí también podemos ver aquellas reminiscencias que dejó el gobierno de Lázaro Cárdenas cuando estuvo toda esta cuestión socialista, y que aquí, al igual que la película de Los Olvidados, a los muchachos los meten en la granja, pero que son todavía las reminiscencias de aquel sistema pedagógico del cual llamaba Makarenko el poema pedagógico, que era volver a reinstalar al humano dentro de una sociedad. El otro, cuando nosotros, tiene que ver mucho con la emoción. El otro quiere decir también alter, alter es el otro. Por eso cuando nos alteramos somos otros. Al alterarse quiere decir que me estoy transformando en el otro. Alter, por eso tenemos un alter ego. Por eso cuando me altero soy otro. Y eso lo hemos escuchado muchísimas veces cuando nos hemos enojado. Esa exclusión del otro, ese otro que también soy, pero como dice Octavio Paz, ese otro que soy, que es irracional, pero que también niego, también soy yo. Y entonces, al negarme a mí, también niego al otro que está afuera. Y entonces excluyo a alguien que es semejante a mí, porque me hace ver que tampoco yo soy tan bonito como pensaba. Y esto es lo que sucede en la cinta cuando excluyen de su núcleo al gangoso, simplemente porque no habla igual que ellos. Y es una manera de agredirlo, pero es una manera también de agredirse a sí mismos a través de ese otro, el cual también se niega. Aquí la acción, toda la emoción es el detonante de la acción, porque es movimiento, es transformación. Entonces, aquí, en esta escena, se ve bajo el puente de Nonualco, donde está el camión, en ese humo, en todas esas... esa oscuridad, debajo del puente de Nonualco se escuchan las risas y las palabras de los chicos que también, que a nosotros nos parecería que no puede haber maldad en un niño, sí la hay y se puede ver en estas risas, y nos está diciendo todo eso, que también no se puede negar que en los niños también hay una maldad, aunque sea inconsciente, pero que ya se trae desde antes. Que no solamente es una construcción social, que también es parte del humano, esa parte oscura que nosotros nos negamos, y al negarla la ignoramos, y al ignorarnos también nos ignoramos a nosotros mismos, y ignoramos al otro. Como dice Octavio Paz, la soledad es el fondo último de la condición humana. El hombre es el único ser que se siente solo, y el uno, y el único que es búsqueda del otro. A través del otro me voy a buscar, para poder saber que ese otro que está afuera también soy yo. Es la alteridad, pero esa alteridad que es ontológica y que tiene que ver con el otro racional que también soy, y que si yo lo niego, entonces no voy a encontrar una unidad conmigo mismo. El caos va creando una fragmentación en el hombre que también igual. El universo se va creando a través del caos. A través del caos es como comienza la creación, que es poiesis, poesía, y que todo el creador es un poeta. Al final de la cinta, o más bien en el último capítulo de la cinta, estos dos niños, cuando están hablando de Chinampina y su hermano, el Chinampina es el grande y el chiquito es el tricolito, cuando él le dice que porque su madre ha muerto, él le comenta que cómo es el cielo, y el hermano le dice que ahí todo es tranquilidad y que hay harta comida. Todo este caos que se va creando de dentro va creando también un vacío, y lo podemos resumir en lo que le dice el hermanito al hermano grande cuando este le comenta que hay montones, que hay harta comida, y le dice el hermanito: bueno, hermanito, vamos a morirnos, ¿no? Encontrar en la muerte esa atracción que también es liberación, y es que lo que también nos está hablando Corona Blake, de una sociedad de 1956 que no encontraba el camino, aunque como Los Olvidados también dice al inicio de la película Ernesto Alonso, dice que detrás de todas las ciudades del mundo, de las más grandes como París, Londres y México, se encuentra el esqueleto encorvado y poroso de lo que es la destrucción y la misma erosión del ser humano. Por eso, poesía y ciencia no están separadas. Los dos andan en búsqueda de lo mismo, que es la explicación de lo sobrenatural. Muchas gracias.